Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mensaje de Cristo para ti a tira. Estamos estudiando el mensaje de las siete iglesias, esta es la iglesia número cuatro y hemos dicho que cada iglesia le ocurría algo localmente allá en el tiempo de Juan y representa un periodo futuro de, de la iglesia cristiana en el futuro. Así que ya los dejamos aquí eh, hasta la iglesia de Pérgamo en que se acabó la persecución, pero también las verdades comenzaron, las verdades bíblicas establecidas por Cristo y los apóstoles comenzaron a ser cambiadas en ese tiempo. ¿Cuál es el mensaje para Tiatira? Dice, Apocalipsis 2.18, escribe al ángel o al mensajero o al pastor que atiende la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Ella enseña a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué era lo que pasaba allá en Tiatira en el tiempo del apóstol Juan cuando les escribe esta carta? Era otra iglesia. Que había tenido problemas con el cambio de las doctrinas cristianas, las de Cristo y predicada por los apóstoles. Los felicita porque dice: Ustedes tienen fe, son muy serviciales, eh, tienen mucha paciencia, hacen muy buenas obras, pero tienen un problema en su iglesia. Jezabel la tienen ahí y les está haciendo daño. ¿Quién es Jezabel? Como son símbolos hay que irse al Antiguo Testamento a primera de Reyes 16, 30 al 33 y usted va a descubrir que Jezabel fue la esposa pagana de un rey israelita llamado Acap. Entonces Jezabel se trajo 850 profetas, tanto de Baal como de Acera, los sostenía con su sueldo y les encargó una misión. Prediquen en todo Israel, y cambien la religión de israelitas que aman a Dios a que amen a Baal. Y por poco lo logra, si no es porque Dios interviene a través del misterio, perdón, del ministerio del profeta Elías. Todo lo encuentro usted en Primera de Reyes 16 y capítulos anteriores y posteriores. Eso que pasó allá en Tiatira ¿qué representaba? El periodo siguiente de la iglesia. Ya pasamos Éfeso, Esmirna. Pérgamo y Tiatira, como dijimos, es el número 4. Hasta el 538 tuvieron libertad para eh, predicar el Evangelio porque Constantino los ayudó. Sin embargo, de ahí hasta 1517, cuando Lutero coloca en la catedral aquella famosa las 95 tesis, se siguió destruyendo la verdad bíblica. Hicieron como Jezabel y entonces, los sacerdotes en la iglesia y los jerarcas en la iglesia, como la gente no tenía la Biblia en su mano, siguieron cambiando todas las doctrinas de Cristo y de los apóstoles. Por eso ahí dice, ahí necesito que ustedes se arrepientan. Versículo 25, lo que tiene reténgalo hasta que yo venga. Y al que venza y haga mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ese periodo de la iglesia fue muy difícil, muy complicado. La gente no tenía la Biblia y entonces no tenían otra opción que creer a lo que sus prelados y predicadores les enseñaban. En el recorrido que estamos haciendo, estamos viendo ahora que la verdad que Cristo predicó con los apóstoles en dos periodos cayó rotundamente. En el que representa Pérgamo y en el que representa Tiatira, que es un más o menos entre el 313 después de Cristo hasta 1517. Terrible. Y la iglesia también fue perseguida y la iglesia sufrió mucho daño. Es lo que se conoce como los 1260 años de persecución o de inquisición. Qué bueno que ellos fueron fieles. Hoy también nosotros podemos sufrir rechazo por querer apegarnos a lo que Dios dice. Vamos a seguir estudiando mañana la iglesia número 5 de las 7 para ver qué pasó con la verdad que se cayó y cómo va a hacer Dios para restaurarla. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.